La contaminación del río Alceseca es responsabilidad de todos. Fue durante el 2019 que el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente publicó un estudio en el que se determinaba que este cuerpo de agua se encontraba 3 veces más contaminado que el mismo río Atoyac, debido a que su caudal es muy corto. Desgraciadamente, en él son vertidos los desechos de las industrias y también de los poblanos. Igual se han encontrado lo que han sido restos de animales, perros, gatos, que los vienen a aventar. En casos muy, muy fuertes también han sido los restos así humanos, ¿no? Que a lo mejor solamente encuentran unas partes, pero también puede que haya. Quienes viven cerca de este río en diversas colonias por las que cruza mencionaron que este cuerpo de agua se ha vuelto un foco de infección que ha traído afectaciones a su salud. Los niños que van a la escuela sí se infectan de contaminación porque ahí echan basura, porque ahí echan excremento, porque ahí lo toman como un basurero. La casa de José se encuentra ubicada a escasos metros de otro de los brazos de Alceseca, ubicado en la colonia Gregorio Ramos, y dio a conocer que él, junto con su familia, han intentado darle mantenimiento a las áreas verdes que rodean el río. Sin embargo, ha detectado que los vecinos de la zona no han generado conciencia sobre el cuidado de este cuerpo de agua. Llantas, por ejemplo, ahí están las llantas, pasan y pues, como ven solo y de noche más, vienen y dejan sus bolsas de basura. Hay muchos vecinos que les da flojera llevar la basura hasta el puente, ya que el camión de basura no puede llegar hasta acá. Falta de conciencia o negligencia por parte de los poblanos. Abuso de las industrias, puede ser. También ignorancia de las autoridades para generar acciones que determinen cómo recuperar los cuerpos de agua en Puebla. Con imágenes de Enrique González para Mega Noticias, Desiree Gil.